Juanita, Juan y Nacho. Podemos salir hacia hace buena imagen. Vení, mirá, ahí está, con la escalera, voy atrás, atrás. De la que no presentaba. Están saliendo. Con Nacha hablábamos que se va, recién arreglamos, se va Mirta de su radio. Y queda la Peque. La gente. ¿Los almuerzos, Juanita? No, los almuerzos no, Juanita no. Otras cosas. Estamos más atrás. ¿Cómo la ves? Pará, pero están contestando. Pero están hablando. La foto. Santi. La verdad que me trata muy bien. Adrián, hacemos foto. Ya los meto para. No se vayan, por favor. Pero mete pregunta, pa. ¿Estás hablando con el presidente, Adrián? Sí. ¿Qué hablaron? ¿De fútbol? Un tema complicado hoy. ¿De fútbol? No, de Boca, nosotros Estaba Juana, estaba Marcelo, estaba todo Canal 13. Acá con Juana muy contento con la conducción que está haciendo Juana. La verdad que fue una apuesta. Y Juanita. Adrián me dijo que íbamos a dejar la sala de conexión. ¿Cómo te ves en vivo? Dijo Nacho que te ve muy bien, que tiene ganas de aportar eso, que está creciendo como un. Mientras que Juana se quede. Baja a hacer un poco el micrófono. Porque te veía muy risa. Es muy a surfear. ¿A dónde van a surfear? Bueno, para, el abrazo. Queríamos preguntarte cómo tomaste las declaraciones de la Nata cuando dijo que no puede conducir nada y ella cada vez lo hace mejor, le va muy bien el número. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Qué dijo Jorge? Como que no le gusta como conductora. Que me lo venga a decir en la cara. Ahí está, vos ni hables. Que me lo venga a decir. Que me lo venga a decir. Lo espero en Segurola y abajo. ¿Por qué dijeron que hubo un reto de parte del grupo? ¿Esto fue así? ¿A Jorge Larata por esas opiniones? ¿Esto fue así? ¿A vos cómo te cayeron esas declaraciones? No, no lo había escuchado. ¿Vos, Juana, lo retaste? ¿A quién? ¿A Jorge Larata? Yo, con casualidad y con mucha gracia por retar a mis hijos. El resto que diga y haga lo que quiera. Es otra Juana, no entendés. ¿Cómo te ves como conductora, Juana? Linda pareja. Linda pareja. Mira, están los dos solteros. Podría ser el padre. Lo dudaste, pero no lo soy. También claro. Lo dije. Yo dije que podría ser su padre. Y yo dije, no, pero acá se van a poner live, ¿verdad? ¿Te fijarías en alguien como Adrián? Mira. Con Adrián tenemos años de relación. Bueno. Una amistad hermosa. Bueno, ¿cómo te ves como conductora vos? Yo la veo muy bien y un día vamos a conducir juntos con Juan. ¿Como jurado o cómo la ves? No, jurado no, no la veo. Adrián, Sí. Y Mirta, realmente. ¿Cuál es la ya te agotaste? Cada uno de ellas. Digo, te agotaste y la energía que tiene, ¿no? La energía que tiene Mirta con todo lo que hizo y estar cada vez. La rutina, contá cómo fue. No, la rutina, saludan a todos. Es como una suerte de programa de televisión, pero muy emotivo. A Marcelo no lo había visto antes, ¿no? No lo había visto. Adentro sí, bueno, ¿y cómo fue? Como fue bien, todo bien. ¿Te gustaría hacer un programa con todos los que estuvieran? Hoy había rating, alto rating. Sí. Hoy me dijo. Hablamos de Mirta, del spot publicitario que hizo Marcelo con Susana. Bueno, Mirta quedó, claro. Muy amable, ¿cuándo vemos Marcelo? Fecha. Ahí está, está haciendo. Pero ¿cuándo vuelve? Vamos corriendo, pique. ¿Hablaron las dos? ¿Viste que está mi papá, me hacía la torta? Bueno, tres. ¿No escuchaste las palabras? No escuché nada, pero bueno. Bueno, gracias. Y felicitaciones por el programa. No, no, no. Sale, che, Marcelo, ya. Un sanguchito, Juana. ¿Tienes idea? ¿Qué color de pecho? Sí, es de Baby Bowie. ¿Cómo vas a tu programa a cantar?
¿Qué cosa? Vamos a cantar. Te voy a invitar. Está bueno, ¿eh? Un especial periodistas. El, ¿cómo se llama? El 13TV.com. No, gracias. Gracias. Después tenemos que hacer un móvil humor. Que haga unas cositas. Wow. Sí, sí. Voy a ver qué hay, chicos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hola, Juanita. No, estoy soltera y feliz. ¿Hace mucho? Desde que me separé. ¿Cuándo vamos a poner? ¿Por qué? ¿Por decisión propia? ¿Por falta de tiempo? Porque la vida es así. No encontramos el indicado. Es así.